Bueno, ens n'anem ara al Hotel Westin, que ha sigut l'escenari esta setmana per a celebrar una de les millors cates de la temporada, els vins produïts per una entitat a la cantina, uns vins alacantins molt coneguts, que són els vins de Bocopa. Anem a disfrutar-la. El vi és sabor, aroma, tradició. Degustar-lo és tot un plaer, però també ho és desvelar els seus misteris. Per aconseguir que es coneguin millor les característiques dels seus vins, Bocopa ha organitzat 3 degustacions a la Comunitat Valenciana amb 5 propostes molt especials. I per transmetre tota la riquesa d'estos vins, ha comptat amb el sommelier guanyador del títol de Nas d'Or de 2014. Vamos a ir explicando también vino por vino, porque se van a probar 2 variedades principales de Alicante, que son la Moscatel y la Monastrell en tinta, en 3 versiones diferentes, en el caso de la tinta y 2 en blancas. Entonces, para ver la versatilidad de una uva en función de qué elaboración tiene, qué envejecimiento. Hoy se presenta además una añada muy reciente del Marina Alta, que es el 2014 y que está recién embotellado. Entonces, para ver en qué momento está ese vino, porque el vino tiene una vida y tiene una evolución. Entonces, pues para el que no lo conoce, descubrirlo, y para el que lo conoce, volver a catarlo, porque el mundo del vino es un mundo constante que hay que estar continuamente revisitando. Més de 200 persones van poder participar en la degustació organitzada a València, on van conèixer de prop les qualitats de 5 vins. Marina Alta, que creo que se conoce, es uno de los clásicos, pero que todos los años se reinventa. Y luego, por supuesto, los espumantes. Vamos a probar Marina espumante blanco, un Marina espumante tinto de uva Monastrell, un vino de crianza Laudum, que es uno de los vinos que más nos apasiona. Nos apasiona porque se ha construido con uva Monastrell en un 70%, pero está adornado con un 15% de Cabernet Sauvignon, un 15% de Merlot. Hace un equilibrio, hace un vino explosivo. Y por último, el fondillo. Eso es lo que vamos a tomar aquí en Valencia esta tarde. Creo que son 5 cosas diferentes, 5 reliquias y de un origen, Alicante. Este últim és d'allò més especial. És una de les riqueses enològiques que tenemos y patrimonio de Alicante. Uno de los únicos vinos en el mundo que tiene nombre propio. Solo hay 5 vinos que tienen nombre propio, como Scava, Jerez, Oporto, Champán y el fondillo de Alicante. Es un vino mítico, ¿no? El grupo Bocopa es un grupo importante, hoy día tiene 5 bodegas asociadas y tenemos como misión la de toda la uva de 600 socios que se reparten en estas 5 bodegas, de trabajarla y de llevarla a hacer grandes vinos que nos representen. Hoy día además comercializamos el 40% de la denominación de origen Alicante. El vino es placer, el vino debe ser algo que te entusiasme, algo que te emocione, algo que te haga sentir. Per a tots els assistents a esta degustació, ja participaren per afició personal o per interès professional, poder tastar estos vins seguint les explicacions d'Ivan Martínez ha sigut tota una experiència. Vendemos los vinos de Bocopa, que es una cooperativa, están muy bien. Son unos vinos que los venimos vendiendo, hará pues alrededor de unos 15 años que tenemos nosotros el negocio. Y son buenos vinos, están bien estructurados, tienen mucha variedad, el sabor, el olor, la percepción de todos esos sentidos que cada uno pues es en particular y es una cosa muy particular, muy personal. Entonces es importante saber expresarlo, el saber comprenderlo. Yo creo que eso es lo que da, en lo que hacemos en una cata. Cuanto más practicas es mejor. Más puedes adivinar, más bien te sabe el vino, más a gusto te lo bebes, más lo disfrutas con los demás. Es un consumidor que ya va probando cosas, que ya va estando más formado y también aprende a valorar los vinos y a valorar el trabajo del sommelier. Luego también es muy gratificante para nosotros que la gente pues va teniendo un nivel gastronómico, al fin y al cabo, es un nivel gastronómico, va subiendo. En este caso, en la vertiente del vino. I precisament el vi ha sigut el gran protagonista d'aquest event, que ha permet desvelar alguns dels seus secrets, però sobretot gaudir d'unes propostes molt interessants de la mà d'aquells que millor les coneixen.